compartir este emprendimiento de posicionarse en el mercado brasilero con una asociación, con un grupo familiar también, el grupo Piscin. Sin duda en el camino a posicionarse para ser una de las empresas líderes en el mundo de sembradoras, el paso por Brasil, consolidar su presencia allí, hacerlo con un socio brasilero, considero que es plenamente acertado. La posibilidad de entre los dos países aprovechar a tener insumos para su mercado, para lo que significa el mercado argentino, lo que significa el mercado brasilero, con mucha capacidad y potencialidad agrícola ambos países, sin duda que significa la consolidación de fuentes de trabajo, las posibilidades de seguir creciendo desde aquí en el posicionamiento del mercado nacional, crecimiento en todo lo que es el Mercosur, y seguramente, no me cabe duda, de ese emprendimiento surgirán posicionamientos para llegar con implementos agrícolas a otros lugares del mundo. Pasé recién por el stand cuando llegábamos, había finalizado la primera parte ya con señales más que auspiciosas en la ronda de negocios de la mañana. Argentina es un país que tiene que seguir haciendo conocer su maquinaria agrícola en todo el mundo, porque hay mucha capacidad, hay mucha tecnología y hay mucha potencialidad en la venta en esos países. En países como los conocidos como la Europa del Este, la ex República Socialista Soviética, cada una de ellas convertidas hoy en países junto a Rumania, que también está presente, son todos países con necesidad de desarrollo agrícola, necesidad de ir generando más alimentos. El concepto de seguridad alimentaria está expandiéndose en todo el mundo. Detrás de ello, cada uno trata de generar al menos algo de su producción propia, y eso requiere de tecnología, requiere de equipamiento. Y tener la capacidad de adaptarse a cada uno de los países, de acuerdo a su suelo, de acuerdo a la superficie, de acuerdo al tipo de cultivo, la industria de la maquinaria agrícola argentina tiene esa potencialidad, tiene esa capacidad de diversificar producción. Por eso hay que ser activos en salir al mundo, en acompañar a este sector. Lo hemos hecho recientemente en el norte de África y lo vamos a seguir haciendo como lo hicimos en estos 3 años de ferias y misiones, porque eso es lo que ayuda a consolidar el crecimiento de muchas de nuestras empresas. El mercado nacional sin duda que tiene potencialidad y tira, pero siempre hay que tener un pie afuera, siempre hay que tener la posibilidad de crecer en exportaciones, porque además ayuda enormemente a competir, ayuda enormemente a incorporar los conocimientos que en ese país de destino de exportaciones no se llega solo, algunos otros venden allí. Qué hace la competencia, qué implementos tiene, cómo trabaja, todo eso es aprendizaje directo que se trae a nuestras empresas. Así que es un paso más que valioso el que se da aquí en Agroactiva con la familia Crucianelli.